Muy buenas tardes, cuando las manecillas del reloj marcan exactamente las 5 en punto, compadre Paco Peña. ¿De qué es hora, compadre? La polémica con K, compadre. Polémica con K, el único programa cómico, satírico, político de la televisión mexicana por internet, desde Monterrey, Nuevo León, para el mundo. El día de hoy un tema muy importante porque todo mundo usa un medio de transporte, llámese metro, taxi, los famosos, ¿cómo se llaman, compadre? Los que Transmetro, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver precisamente el tema de la nueva ley de movilidad. Un capricho del señor gobernador, apoyado por un grupo de señores que dicen que son los diputados y que nos defienden, pero pues yo no veo por ninguna parte del mundo donde estén defendiendo los intereses de los ciudadanos. Uh-huh. Pero bueno, el día de hoy tenemos dos invitados, tenemos tres. Dos ya están aquí y una está en camino. A mi lado izquierdo tengo al famosísimo Osvaldo Serna Servín, comandante, ¿cómo está usted? Bien, bien. Bueno, sí le dicen de cariño la raza de la Croa, comandante. Bien. Y el otro lado, presenta tuyo, compadre. Pues José Antonio Rodríguez, el zorro no requiere presentación. No requiere invitación, no, digo, tampoco Osvaldo, porque traen... Son más conocidos que la sopa marucha. No, fueron al Congreso, pero con todo derecho. Compadre, Si eso, hasta se están portando bien, hombre. Y yo hubiera ido a quemar el mugrero ese. Hicimos abrazos y balazos. Y nos falta una invitada especial. La tenemos ahí en la parte superior, Rocío Montalvo Adame, conocida acá en el medio periodístico como La Gitana. Una dama que de veras hay que quitarse el sombrero, y porque de veras que aguacatotes tiene esta señora para defender los intereses de los ciudadanos, que son precisamente los que usan el medio de transporte. En unos minutos más ya nos habló, anda por aquí por el rumbo, está media perdida, pero... El camión dice que venía... No, se me hace que agarró un Uber. Se salió la ruta. Oye, ahorita se incorpora aquí La Gitana, en un momento se comunicó a la polémica con acá. Bueno, gracias por su presencia. Ya han estado ustedes en una ocasión anterior. Creo que nos fuimos con un buen sabor de boca. Gente, muchas llamadas, nos levantaron el rating, gracias por venir. Y además es que el tema es interesante. ¿Quién de nosotros no usa un medio de transporte? Bueno, mi compadre, porque rico trae su carro, ¿verdad? Pero uno que está amolado, pues está un camionazo, ¿verdad? Y pues bueno, ley de movilidad, señores, acaba de salir el trancazo y creo que no muy les gustó. Para empezar, ¿nos podrían explicar qué diablos es la ley de movilidad? Pues, estuvimos 4 meses trabajando sobre la supuesta ley de movilidad. Hubo muchos invitados, muchas propuestas, la mayoría buenas, pero fuimos 2-3 veces a la Cámara de Diputados a decirles cómo va la ley, pero yo ahí se los comenté, se me hace que la ley ya la tienen por debajo, lo oscurito, y así sucedió porque la mayoría de los planteamientos que hicimos todos los compañeros del Frente Común Unido que estamos haciendo la mayoría de los taxistas que representamos a la mayoría de los taxistas tradicionales, pues no nos tomaron en cuenta la mayoría de las propuestas. La única fue la del taxi barrio, pero pues muy mal hecha la ley, porque quieren una circunferencia de 3 kilómetros y es difícil, ¿verdad? La nueva ley no tiene fondo para los usuarios y los trabajadores del volante, para los diputados. Pues porque hubo algún arreglo con el Bronco, llamado Bronco, que desgraciadamente ese gobierno de austeridad y de recaudación los 4 años, y montó al señor Noé Chávez, que yo creo nunca había comido. se ve desatado con aventando infracciones a diestra y siniestra. Las infracciones, otro punto fue las infracciones, los altos costos. La única parte de la República donde cualquier infracción, por más barata que sea, no baja de 1,000 pesos. Uh-huh. Y es imposible trabajar. Nos piden carros, hay de todo tipo de compañeros. No, nos dicen que limpien los carros, los tenemos limpios. Hay compañeros, pues sí, ¿verdad? No podemos ponerles una pistola y quítate el sombrero, porque inclusive nosotros hemos visto y los regañamos y los bajamos del taxi y los castigamos, pero pues es su cultura. Pero la mayoría sí se capacita y hace su trabajo. Como hay buenos en cualquier tipo de trabajo, hay buenos y malos, pero siempre debe de haber más buenos que malos elementos.
Fíjate, lo que dice el comandante en cuanto a la forma en que fue aprobada esta mentada ley de movilidad o ley de exterminio, ya se le conoce, ellos mismos la bautizaron así, ahorita que nos expliquen. La forma en que se llevó a cabo, existe tufo de corrupción dentro del Congreso del Estado. Yo creo que el gobernador llegó con sus maletines prietos y ya ves que nos dijo, ¿qué nos dijo, compadre? Que los diputados recibían 15 mil pesos, eran barateros. ¿Quién nos lo ha dicho? Bueno, entonces parece que se comieron algunos artículos de la ley de movilidad. ¿Me podrías explicar tú cuáles son los que tú La ley de movilidad, como bien lo dices, la ley del exterminio de servicio público concesionado. Uh-huh. Se comieron artículos del 75 sí. al 78, sí. Le modificaron parlamentos, letras, comas y todo eso para verlo diferente. Pero esta es una ley que fue negociada desde el mismo gobernador, los mismos panistas, porque el PAN se reunía mucho con el gobernador, con Noé Chávez, que eran muy amigos de la diputada Claudia Caballero. Y el PRI no hizo mucho ruido, pero nos la dejó caer al taxi concesionado, al servicio público, al urbano. Uh-huh. Pero fue una a modo de los panistas y del gobierno del estado en contra del servicio público. Fue la cabose, no nos dejan competir, son tarifas injustas de hace 8 años. Lo raro de esto, como dices tú, que hay bonos, maletines. Cuando se hizo la presentación de las patrullas híbridas de transporte, se oye el rumrum que Uber pues puso unos carritos porque valen un billetón, Didi otras cuantos, Biz otras cuantos, y ahora los diputados aprobaron a las 12 de la noche otros carros híbridos. ¿Qué dicen? Yo te regalo los carros, como que los compras y como que la lana se queda aquí y allá. Hubo un acuerdo, hubo la ley de movilidad, yo creo, y nos vamos a amparar. Es injustificada, es una competencia desleal, a todas luces se ve que es corrupta y tiene un fin, que es ayudar a las plataformas. Se recibe mucho dinero por parte del gobierno por esas plataformas. Claro. Fíjate, compadre, si nos damos cuenta, si analizamos bien la historia del transporte en Nuevo León, en los últimos 4 años, todas las soluciones al problema del transporte, llámese camiones urbanos, siempre el gobernador antepone lana para el Estado. Necesita lana. Que los transportistas no quieren, voy a pedir un préstamo para que el Congreso para poner los camiones y nosotros manejamos el transporte. Mira qué frego, hombre. Luego, no quiero que vengan empresarios de otras partes, porque ni deja que vengan empresarios de otras partes a invertir a Nuevo León y sigue beneficiando a los de aquí. Y en esta otra, con las plataformas, acaban de autorizarse un pago de impuesto del 1.5 de cada viaje. Entonces esto parece que no tiene importancia, sin embargo, esto lo va a ir pagando el usuario, ni siquiera lo va a pagar el chofer de Uber o de Didi o de como se llame, siempre lo va a seguir pagando el usuario, y entonces ahí es donde entra lo peligroso y el por qué estamos no solamente disgustados este par de locos, sino de que tenemos que defender a los usuarios. Ustedes lógicamente tienen que defender sus intereses. Preparamos una presentación para verla, vamos a ver. Vamos a analizar letra por letra de esta ley de movilidad y vas a ver dónde está la trampa, compadre. Podemos poner las primeras. Ley de movilidad. Aquí se rige todo lo que se mueva. Incluso si tú tienes una bicicleta, compadre, está regida por la ley de movilidad, aunque no lo creas. Estos señores se fueron a lo grande. O sea, más falta que te imagínate el diablo que se venga a su patín, lo van a chingar. vamos a ver la siguiente. Bueno, todo comienza con la sección tercera, que es el servicio de los taxis. En donde dice el artículo 35, que ahorita lo mencionaba precisamente el zorro, dice, el servicio de taxi será un servicio que podrá ser metropolitano, municipal, no metropolitano o ejecutivo, según se determine la concesión respectiva. Artículo 7.6. Los prestadores de servicio de taxis deberán tener vehículos con las características que determina el instituto. Fíjate, de una antigüedad máxima de 6 años. Anteriormente era 8. Eran 8. O sea, ya le quitaron 2 años. Y eso significa ellos comprar un carro cada 6 años y no vas para afuera. Sí. Y con tarifas rezagadas, pues ¿cómo? Y además, deberás contar con un seguro de cobertura amplia que cubra a cada uno de los pasajeros. Oye, un seguro de cobertura amplia te está costando un billetón. Por eso están enojados, pues ¿cómo no? Oye, espérame, carro nuevo, cobertura más amplia. Y tarifas viejas. Y tarifas viejas. La violación a este artículo será considerada grave
para efecto de sanciones. Y ahí es donde entra la riqueza. No te descargo nada, te riego y además. De concesiones también, ¿no? Exacto. Sanciones, ¿ya? Dinero. El pinche bronco no tiene otra cosa en la cabezota más que chingue, lana. Taxistas aquí, acá. No tiene otra forma de pensar. Bueno, cambiamos un poquito del artículo. Vamos al 7.7. Los prestadores de servicios de taxi en la capital deberán contar con un taxímetro, con un sistema GPS o plataforma digital. Y aquí es donde, pues no, los taxistas tradicionales, y desmiénteme, Baldo, desmiénteme, Zorro, desde hace 30 años son tradicionales. Sí. Es el señor, el auténtico taxista, que consiguió su concesión hace 20 años, que maneja su carrito para él, en su colonia, etcétera, etcétera, y que ahora le dice, no, te tienes que modernizar. O sea, ni siquiera te estoy diciendo que si puedes o no, te estoy ordenando. Sí, y esto los deja fuera de la competencia a los tradicionales, que son los que representan precisamente ustedes. Y, ahora sí, los únicos que van a poder trabajar, porque van a poder comprar carro nuevo, seguro y cobertura amplia, y en la plataforma, pues son los nuevos taxistas. La pregunta es, ¿saben ustedes quiénes son los nuevos taxistas? Pues las plataformas tecnológicas, Uber, Didi, o sea, ellos pueden cobrar las tarifas que quieran, pueden andar polarizados, pueden sacar una licencia de simplemente de chofer, nosotros tiene que ser de taxista, infinidad de... y ellos no van a ser regularizados por el Instituto de Movilidad, va a ser regularizado por las mismas plataformas. O sea, el que lo rige es su plataforma, ya sea Didi, Uber, y el instituto no, nada más va a recibir copias por vía correo. O sea, él no tiene la facultad de sancionar a esos choferes y la va a tener la plataforma, pero la plataforma los va a proteger para no quemar sus aplicaciones cuando se... Fíjate, vámonos más a la pregunta de pronto, es ¿quién son los dueños de Uber y de Didi? O sea, ¿quién está detrás de esto? ¿Quiénes son los verdaderos propietarios de los vehículos? De cada 10 Uber que hay, uno o dos son de los propietarios y 8 son de alguien. Los panistas, ¿quién? Sabemos que por ejemplo, interés. El papá de Felipe Jesús Cantú, para ir un caso que todo el mundo conoce, tiene más de 200 carros, todos ellos en plataforma y todo, panista, candidato a alcalde, candidato a gobernador y ya lo es. Se habla, se dice, no hemos podido comprobarlo, pero estamos en eso, que el señor gobernador, a través de prestanombres, tiene más de 600 carros Uber. Entonces, por eso el motivo de que le quito la chamba a los viejitos y me la chingo yo manejo mis propios intereses. Y ahorita vamos a ver otros detallitos que una pregunta, Osvaldo. Al referirse a la ley de exterminio, ¿ustedes están tomando en cuenta lo que está pasando con lo que hace unos momentos leyó mi compadre Juan José Cuello? Sí. ¿Cuál ley de exterminio? ¿Se van a acabar los taxis? Porque ahí lo está comentando aquí el compañero Cuello, de que va dirigido a las plataformas y desaparecer el taxi tradicional. Quieren monopolizar ellos. Es la realidad. Deberían de hacer una investigación y ver quiénes son los dueños, porque hay muchos intereses, hay diputados, el gobernador, o sea, de la clase media para arriba son los que tienen los Uber. Y tienen choferes de baja calidad. Yo te lo aseguro que si formamos 100 Uber de un lado y 100 de unos taxistas tradicionales, y los vas a ver quiénes son realmente los que trabajan, los que han trabajado toda la vida en el transporte público de alquiler. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por eso vamos a ampararnos. Hoy tuvimos una junta a todo el Frente Común, que ya en estos días próximos vamos a meter infinidad de amparos. Pero también en la ley hay muchos descuidos ahí de los diputados y vamos a tener que demandar a diputados y pedir el desafuero por traicionar al pueblo y es una ley que es fuera de lo normal. Los abogados expertos ya estuvieron con nosotros en la mañana y nos comentaron. Entonces va a ir de la mano. Oye, está interesante. Los amparos, vamos a meter de fregadazo 1,000 y vamos a meter demandas sobre los diputados que aventaron esta ley. Porque hay fundamento legal para desaforarlos. Órale. Vamos a llevar a las familias, quieren que llevemos a nuestras familias para que vean a quién están dejando de comer estos señores. Porque a ellos no les interesa. Ellos, muchos van a buscar puestos públicos, pues ahí los veremos, los vamos a corretear donde se vayan a formar. Vamos a llevar gente para gritarles rateros, todavía quieren seguir robando al pueblo. Eso es lo que se están buscando, es una guerra sin cuartel ya. Nosotros por la vía legal, todo lo vamos a hacer por la vía legal. Y desgraciadamente, pues México
se puede hacer lo que dicen que es el, uh-huh, el país de las mil maravillas. Así es. Resistencia civil, que no, la resistencia civil. Va a haber resistencia civil. Va a haber resistencia civil. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es efectivamente, ¿qué, sí, qué van a hacer? Exactamente. Primero los amparos. Los amparos, amparo, y las demandas con los diputados. Las demandas. Va. Pero en la ciencia civil, por ejemplo, ¿no están planeando paralizar la ciudad en determinadas horas o algo? En su momento vamos a hacer eso, pero primero tenemos que hacerlo legalmente. O sea, hay que seguir la ley, claro, porque no queremos estar fuera de la ley, ¿verdad? Pero nos orillan a estar fuera de la ley, y en su momento pues lo vamos a hacer. Bueno, y la ley, nada más quiero, sí, apuntar algo. La ley de movilidad no nada más es el perjuicio de los taxistas, de los urbaneros, también del mismo usuario, porque ellos se quejan mucho cuando hay dinámicas, cuando hay eventos, cuando es quincena, porque Uber y estas plataformas cobran lo que les da su gana, porque no le regulan una tarifa, al servicio público no regulan las tarifas, si llegamos a alterar, te cobran multa de 30 mil pesos, a ellos no, es oferta y demanda. Entonces, es el mismo usuario, van a ser los mismos choferes de las plataformas, porque como no hay un tope de vehículos, ellos pueden subirse 500 mil, un millón de choferes, habiendo menos trabajo, no van a pagar sus financiamientos de carros, no van a pagar sus mantenimientos, entonces va a haber saturado de choferes y menos trabajo. Entonces lo que va a ocasionar que se pierdan fuentes de trabajo, que debas en vehículos y acabar con el taxi, que es lo que quieren hacer, y crear un monopolio, como lo dice el señor Serna. Correcto. En ese sentido, comandante, me gustaría que nos informara más sobre el Frente Común Unido que tienen ustedes integrados, quiénes lo conforman, qué organizaciones están dentro de este frente. Está pues la FROP, uh-huh, FROP de Nuevo León, sí, la Unión Taxis Autónomos, Independientes, Fuerza Estatal Taxista, Taxistas Independientes, uh-huh, ¿Cuánta gente estamos hablando? ¿Cuántos son? No, pues nosotros manejamos de perdido arriba de 20,000, fácil. En este frente, en este frente, ¿no? Común. Pues está... Este frente está común, fuerte, por 20,000 familias, así. Por eso, estamos hablando aparte con otros dirigentes del transporte urbano, porque todo va de la mano, y la realidad, este gobierno se ha sobrepasado en todos los aspectos dentro de la ley de movilidad, ha favorecido. Entonces, cada vez somos más, se va creciendo, y en esta semana hablo con otras personas que todavía no nos dan el sí, no porque no quieran, están viendo las posibilidades, porque queremos ser un frente común que se va a horrorizar el Estado cuando vean todas las gentes más que están por llegar, porque ya están cansadas, uh-huh, del gobierno, de autoritario, traidores al pueblo que votó por ellos. Ya estamos en pláticas con varios dirigentes, también urbaneros, de carga, tráiler. Todos los vamos a incluir porque a todos nos va a pegar. La ley de movilidad. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Si quieren quedarse con eso y saliendo, al estar ya tienen prestanombres, se los van a estar ellos para salir y ellos manejar todo desde afuera, porque ya van a tener posibilidades, pues. Los 40 ladrones pues ya se tienen que ir. La realidad así es. Queremos que nos expliquen también la ruta que metieron para todos allá en García, para de dónde compraron los camiones, de quién dicen que son de Noé, que son... Bueno, hay austeridad. ¿Y por qué no le metieron eso a la Ecovía o al metro, que le interesa más al usuario? ¿Y ahí por qué sí aumentaron la tarifa? Y el precio que dan a 15 pesos. Los demás no pueden... ¿Y a dónde va ese dinero? Queremos que chequen, que investiguen a dónde va ese dinero. Sobre eso va a trabajar el frente, ¿no? Porque hay más transparencia. Vamos a estar, porque como quiera todo va de la mano, el usuario, el taxista, el empresario, hasta las plataformas. ¿Por qué no les ponen taxímetro a los carros de Uber? Uh-huh. Y a los choferes. Hay muchas mujeres que andan manejando, la verdad, no saben manejar. No tienen capacitación y son jóvenes. Oye, pues ¿cómo es posible la licencia? Nosotros nos la piden de 21 para ahí, investiguen. Y 18, 19, 20, hay muchos. Oye, esa es la ley de movilidad que quiere meter el gobierno. Ay, oculta información el gobierno,
que suceden delitos en este tipo de plataformas, los cubre, para no decir nada, pero lo que es un taxista... Que no sea tradicional porque te lo quieren... Lo quieren linchar, pierde la concesión. Allá no hay castigos, allá nada más te bajan de la plataforma, compras una cuenta y te subes. Oye, de hecho, ¿no han tenido ustedes represalias en estos movimientos con la autoridad? Por final de cuentas, no es... Pues sí, si hemos tenido una vez, Chávez, cuando yo le... Ahorita, yo creo que para mayor te dice que no está facultado, que porque el gobierno le tiene que tomar... la protesta, que porque fue 90 parece, días y que desapareció la agencia, ¿no? No, sí, ahora ya es el instituto. Sí. Bueno, pero siempre, siempre que hemos ido nosotros, ataca a los taxis, a todos los que hemos ido los ha atacado, a todos. Hay una persecución, multas excesivas a los taxis. De hecho, hicieron una jugada ahí, ¿no? Ah, sí, me tardaron 15 días en darme una carta no antecedentes penales. Me mandaron a hacer un examen de manejo, a ver si era apto para manejar un taxi. Después de 17 años, me mandaron a hacer, y eso gracias a Noé Chávez, yo creo, me imagino. Porque él es el jefe. Si el jefe no se entera de todo lo que hacen sus asistentes, pues no es jefe, ¿verdad? Pero sí, se tardaron 15 días, siendo que él dice, 2 días a 4 se tarda en darte la carta de penal. Y luego me mandan a hacer un examen como si fuera, digo, a ver si soy apto para manejar un taxi. Y luego me tocaba de 5 años y me dicen que por 2. Pero ya de tanto guato que les hice, pues me la dieron por 5 años, como me toca. Pero si me hace, si eso me hacen a mí, que medio me sé defender, imagínense los compañeros que no saben qué no les hacen. No, o sea, abusan de la ignorancia de los compañeros. Bueno, seguimos viendo lo que es la ley de movilidad. Vamos a encontrar otras libertades también igual de graves, igual o más graves. Bueno, cambiamos a la siguiente página. Por favor. Fíjate, entonces, lo que están jugando aquí es que la plataforma electrónica tiene que ser obligatoria y al pago del 1.5 de impuesto al Estado lo paga el usuario. Entonces, no nada más es quitarle la chamba a ellos, es dársela a los ricos. A la gente que tiene plataforma, y estos a su vez van a poder cobrar el 1.5, digo. Cada vez que alguien se sube a un taxi y le cobran 100 pesos, 1.50 va para el Estado. Pero no lo paga Uber ni Didi, lo paga el usuario. ¿No? El usuario. Entonces, pues, ¿de qué se trata, verdad? Pero bueno, no lo grave es eso, el 1.5%. Les van a cobrar impuestos a nivel federal, que es el 8% del IVA. Le van a cobrar el ICR, que es alrededor del 5%, y eso, ¿quién lo va a pagar? El usuario. Porque como no tienen un control en las tarifas, pues se lo cargan las dinámicas al usuario. La plataforma nunca va a pagar. Si al caso lo paga el chofer o el usuario. Pero es una carga fiscal que le dan al usuario y no se la dan a las plataformas. Las plataformas no pagan impuestos. Claro. Cambiamos, por favor. Seguimos viendo las de estas y... Artículo 80. Todo conductor que se desempeñe entre los servicios de taxi deberá cumplir con lo siguiente. Fíjate, todo lo que le están pidiendo, compadre. Licencia de conducir. Bueno, por lo que tienen que tener licencia. Acreditar de inicio y cada 2 años exámenes antidoping que demuestre no ser adicto a sustancias o medicamentos que afecten su desempeño al conducir. Oye, compadre, déjame hacer un paréntesis. Creo que el Bronco debería someterse a ese examen. Hay que hacerle un antidoping al joven, ¿no? Que se vea apto para conducir el Estado, ¿no? Porque pues a lo que estábamos ya... Fíjense, no sé si lo pueden ver ustedes como... antidoping al gobernador, ¿cómo anda de... capaz que lo truena, pero bueno. Comprobante de domicilio, ¿cuál deberá conducir? Registro Federal de Contribuyentes, y aquí es donde torciola, ¿cómo la marrana el rabo? ¿Todos los taxistas pagan impuestos? ¿Tienen todos? Sí, todo el que es concesionario tiene que dar de alta en Hacienda. Correcto, así lo tiene. Capacitarse anualmente vía internet y cada curso lo tengo que pagar. Ah, ellos sí, vía internet, nosotros sí tenemos que ir físicamente. Estar dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, o sea, alta en Hacienda. Yo nunca he visto un taxista que tenga... No, pero es el concesionario, ¿no? Sí, el concesionario está... Entonces yo puedo pedirle al taxista que me lleve, oye, ¿me puedes dar mi factura? ¿La puedo pedir? Ah, sí, sí, es el concesionario, claro. Yo no sabía eso, pero bueno. El instituto no podrá exigir cursos de examen de más de nuevo. Entonces aquí está, les ponen un mar de requisitos. Cuando al taxista de Didi ni siquiera tiene que ir ahí. Es una sola persona que habla con la autoridad. Lo grave lo dice, el instituto no podrá exigir cursos,
exámenes y demás requisitos contemplados en la ley. O sea, no tiene la facultad el instituto, la facultad la tiene cada una de las aplicaciones, imagínate. El que gobierna son las aplicaciones sobre los choferes. Y claro que van a ocultar si hay anomalías, delitos, etcétera. Cambiamos de pregunta, mi Walter. La siguiente es un pago de impuestos. Yo no sabía que lo hacían, pero imagínense, ahora sí, si o pagan impuestos o pagan impuestos. Y eso sería una carga más para el taxista tradicional. O sea, ahora sí que... No, ya lo tenemos en varios, por ejemplo, vuelvo a poner ejemplo a sección 1. Ellos están dados de alto tiempo en Hacienda, ¿no? Desde ahorita ya tienen ahí, desde cuando entró FOB. O sea, como quiera, nosotros hay sindicatos, organizaciones que están bien acordando los tiempos. ¿No tenemos alguna última, Filmina? La última es... ¿Y el taxista tradicional? Que la pregunta es... ¿Cuáles son los beneficios para el taxista tradicional? No. Ninguno, porque ya ni lo peor de esta ley, que ya no va a haber concesiones para los choferes. Por ejemplo, yo que soy chofer, tengo 17 años, ya no puedo aspirar a una concesión. Otros que tienen 25 o 30 años, ¿por qué? Porque hay un previo estudio que se hace, pues, el impacto ambiental para darse concesiones del crecimiento de la población y se dan concesiones. Pero, ¿qué va a arrojar este estudio si están implementando las aplicaciones que no tienen un tope? Lo que quieren. Entonces, ¿qué arroja el estudio? Que no va a haber concesiones. Nosotros ya no podemos aspirar a una concesión. Ya está cerrado, como es una ley de exterminio. Lo que va a hacer es acabar con nosotros, porque la cereza en el pastel es la tarifa. No nos quieren aumentar la tarifa en más de 8 años. Se politiza la tarifa, se dice que es por cuidar a los usuarios, pero al contrario, a Uber sí lo dejas que cobre dinámico. O sea, es ilógico. Déjanos competir y que decida el usuario dónde se quiera subir, pero si quieres un mejor servicio en los taxis, pues danos una tarifa justa con previo estudio, no a criterio de los transportistas ni de los usuarios. Pero el gobierno del estado se ha cansado de decir, no hay aumento y no va a haber aumento. O sea, ¿cómo le puedes hacer? Ya, de hecho, no sé cuándo entre ya la ley está. ¿Ya entró la vigencia? Ya la publicaron. ¿Pero cuándo entre mi vigencia? Está esperando que ahora que no es su insignia que le dé el gobernador para robar. Y ojo para los particulares, los que nos estén oyendo, es lo que no saben, se están echando no nomás a los taxis, al transporte, se van a echar a los particulares, porque Noé ya tiene un reglamento que él dice que ya no va, poniéndolo el bronco, dándole la firma, va para el particular y también lo vas a estar checando, que para el famoso aparato ese que trae, para que está contaminando, o sea, puro recaudación. No, qué bajo. Quisiera que lo iniciaran ya para que la gente, los particulares, vean, porque hay gente que también dice, no, que los... Bueno, cuando los pisen a ellos, aquí van a estar en polémica con K para venir a decir, tenían razón el zorro y el comandante, de que un gobierno ratero, que austero, ratero, pero para ellos, nada más para ellos. Se le ha pasado. Va a entrar, si va la ley, va, ni te acuerdas que cómo van a quitar un chorro de carros que por... También con mucho esfuerzo, obreros, sí. Vendedores ambulantes tienen un carrito, una camioneta vieja, y es lo primero que se van a echar, ¿de mí te acuerdas? Y para el rumbo va esto. Por eso no. Hay que frenarlo antes de, pues nosotros vamos a luchar, y por eso le digo a la sociedad, pongan atención y miren, porque el gobierno este va ahora sobre los particulares. Órale, es una advertencia. Por cierto, el zorro antes de entrar al aire nos decía que... en Zacatecas ya iban a tomar a cerrar el Congreso del Estado. Sí. ¿Aquí cuándo? Pues es lo que esperemos. Aquí no podemos avisar porque sí. Esta vez fueron 150 policías, 200. ¿Cuánto? Acá en el estado y fuimos en Amor y Paz. Delegados sí. Y yo mando un burro. Sí. Abrazos, tú. Sí. O sea, no fuimos, siempre hablamos serenamente. Los diputados son los que nos agreden. Con esas leyes que están haciendo, con el aumento de impuestos, que se ponen de acuerdo todos para fregarnos a los usuarios, a los ciudadanos y a los transportistas. Pues tenemos que hacer resistencia civil, que es lo que vamos a hacer en Zacatecas, y nos vamos a amparar, como dice aquí el buen líder Serna. Entonces vamos a hacer todo lo posible, no nos vamos a dejar. Esa ley se tiene que quitar, porque esa ley es en perjuicio de todos, porque modificaron con dolo... Palabras, letras, reglamentos, se convierten. Eso es condolo. Y a poco el gobernador no va a saber qué es lo que está firmando. Pero fíjate, es algo muy importante que dice el comandante Pipilo,
en el sentido de que generalmente todos, yo en lo particular, pensaba que la ley de movilidad era nada más para regular el asunto del transporte urbano, llámese ecotaxis o llámese camiones urbanos, pero dice el comandante que el asunto va contra todo parejito, compadre. Claro. Todo, creo que hasta a los, va a haber un día que no circulen ciertos vehículos, creo de 2015 para abajo, obvio, ahí protegiendo a los que más tienen, que la gente trabajadora pues tienen de 2015 para abajo. Entonces, esa es una clara advertencia para los ciudadanos. Bueno, vamos a darle chancita a la Rosita. Claro, los amigos, a mandarnos mensajes. Juan Méndez Ríos, él dice, en noviembre, no lo entiendo, dice, en noviembre y diciembre no se quejaban. Que no se quejaban ustedes en noviembre y diciembre. Nosotros tenemos 3 años lo que tiene el gobierno del estado quejándonos, argumentando, mandando iniciativas y no nos hacen caso. O sea, esto es todos los días, a todas horas. Y cuatro años. Cuatro años. Dice que en noviembre, Juan Méndez, dice Elizabeth Estrada, el Bronco ya es empresario del transporte, no se debe ser juez y parte. Juan Izúñiga, dice malos tratos, acosos y cobros altos. Elizabeth Estrada dice, la seguridad al usar un Uber es que uno sabe lo que va a pagar antes de subirse. Lo malo es que al usar cualquier taxi, dice, nunca pagamos lo mismo. Sigo sin entender cómo o quién regulariza o vigila los taxímetros. Ah, bueno, pero cuando ocurre eso, puedes denunciarlo a la Agencia Estatal de Transporte o a Instituto de Movilidad. Y si es el concesionario, hasta la concesión puede perder. Si es el taxista, le bloquean su licencia. Pero me imagino que agarra de plataforma. Cuando es la dinámica, no se queja, sí, porque o vuelve al taxi. Ándale. Y dice Mirtala Ramírez, saludos, Jaime Rodríguez, el Bronco, nos decepcionó como gobernador. Bueno, ya estamos en la ciudad. Ah, pero dice que quitó la tenencia, ¿verdad? Y te la dejó caer en el refrendo. Y puso la prepa militarizada. Y ni un metro al metro, ¿no? No, pues nada. Y no tiene el ingenio alumno. Todos los maestros están bien felices, les mandan los huequitos marchando. Ya saben de todo, pero bueno, es otro tema. Viene el próximo viernes, les tenemos una sorpresa para ustedes. El diputado Santiago González estuvo aquí el pasado viernes. Y en la parte final del programa habló precisamente de esto. Y él quiere agarrar la bandera de los taxistas porque tiene familiares que se dedican al oficio y ya se dio cuenta de esas irregularidades. De hecho, él nos iluminó mucho con esto. Sí. En realidad, yo no le había puesto mucha atención a la ley de movilidad. Y cuando oí que la habían autorizado, oí que ellos se quemaban, pero no sabía por qué. Ya me metí de lleno y vimos que el hombre está tan nervioso. Yo quiero saber qué va a pasar, no sé, cuando entre en vigencia, no sé si es día mañana, pasado, cuando entre en vigencia, que venga un taxista de esos señores grandes de 60 años, 55 años, entre en su carrito y que su modelo sea 7 años atrás. ¿Lo van a detener? Lógico, va a ser a madrazos como acostumbra. El señor no, porque no tiene otra forma. Lo van a bajar a chingazos, lo van a meter a la cárcel, le van a quitar su carro, le van a chingar su concesión y lo van a dejar sin comer. Pero como es viejito, hay 20,000. Pues, ¿qué va a pasar? De veras, se van a aventar ese tiro el señor gobernador y los diputados. Y ya se lo aventaron. No, ya lo ha hecho. Entonces, esto va a tener repercusiones más graves de las que puedes imaginar, compadre. Pero aparte, porque ahora sí estás afectando al taxista. Pero podría entrar en vigor una ley que se hizo en oscurito con ese tipo de irregularidades. Supuestamente ya dijeron algunos diputados, ya quieren enmendar su error y que dice que le van a revisar y que no sé qué tantas cosas. Pues, ¿ustedes creen en que va a suceder esto? Pues si dicen los panistas y priistas, yo no les creo nada. No. No, yo creo que le tengo más confianza a los de Morena, a la diputada Mariana Saldívar, a Julia, que estos panistas, lastimosamente ellos son mayoría del PAN y el PRI, ellos tienen secuestrados al Congreso, ellos negociaron con el Bronco, ellos no hicieron un juicio político porque pues, llegaron a un arreglo, entonces pues nos vamos a tener que esperar hasta la otra legislatura, a ver si no son igual de ratas, pero los transportistas, los taxistas y nuestras familias no son por el PAN ni por el PRI. La bronca es esta, de que si la ley entra pasado mañana, no sé qué día de inteligencia, tienen un año y medio para quitar los carros, de aquí un año y medio ya no van a estar tu gente limpia, no van a tener ni sus carros. Ahí es donde va a entrar la resistencia civil y pues vamos a defender nuestro patrimonio.
Va a haber grupos especializados, no queremos violencia, pero tenemos que defender a nuestros trabajadores que tienen 30, 40 años dando un servicio. Porque al menos nosotros tenemos, en los que nosotros manejamos, la mayoría ya son de 40 años para arriba. O sea, toda una vida han trabajado para que de la noche a la mañana un gobierno autoritario ya te quiera. Les dije la vez pasada en otros eventos, dije, miren cómo está Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia. México nomás hasta que se prenda tantito, le dije, y más Nuevo León, que de aquí es punta lanza para todo. Y como te digo, no queremos hacer eso, pero tenemos que defender a nuestros compañeros tope donde tope. Tope donde tope, porque se lo hemos dicho siempre, del primer, no queremos violencia, queremos dialogar, pero se lo dijimos las veces que hemos ido, porque les ves en la cara de falsedad a los diputados. Comandante, ¿cuál es la postura como miembro de una central obrera que se supone que está adherida al PRI? ¿Cuál es la postura de la dirigencia en cuanto a este tipo de combatividad, ¿no?, que traen ustedes? Sí, no tenemos el apoyo del líder estatal, Alberto Cervantes. Okay. De hecho, estuvimos platicando, él estuvo en la mañana también un ratito en donde estuvimos el Frente Común. La federación sabe que... ¿Qué nos enseñaron los anteriores líderes? Ayudarle a la persona que necesita, no lucrar con ella. Nosotros nacimos así, así nos vamos a ir, luchando por la gente que necesita, y más por una organización que ahí nacimos. Así. Al menos yo desde los 9 años estoy en la CROC. Por encima de que el PRI dice que la CROC y que la CTM y que la CNOP son centrales adherentes a sus estructuras, ustedes van sí, para pues allá. Desgraciadamente, mira, todos los partidos están mal, y los partidos son buenos, las personas que los dirigen son los malos, porque siempre se ha visto, si hubiera transparencia, si hubiera sensibilidad de los dirigentes, y hubiera que dejen la simulación, pero esa palabra yo creo nunca va a pasar de moda, porque todos simulan, diputados, llegan a un cargo público y se olvidan de la gente. Yo era como cuando en la organización de federaciones vecinales, la gente nos dice, tal diputada del PRI acá en Apodaca, nomás vino a pedir el voto y ya no vino. Este diputado acá, nosotros andamos en todos lados, y el viernes reiniciamos en San Nicolás otra vez. Órale. Nosotros vamos a seguir el tejido social, a eso se trata, de ayudarle a la gente, poquito o mucho, pero la CROC se hizo para... luchar por los trabajadores, no para servirse de ellos. Ok, fíjate, es que lo que dice aquí el Zorro, está diciendo nosotros, que es una fuerza real, ¿no?, una fuerza palpable, la que tiene el transporte, tanto urbano como taxistas, no vamos a votar ni por el PRI, ni por el PAN, ya se dijo aquí, ni por el PRI, ni por el PAN. Ahora vamos a hablar un ratito de política, ¿por quién se irían entonces? Pues nosotros estamos pensando, ahora lo hablamos en el frente. Órale. Y ya tenemos firmas. Le comentaba a la gente, vamos a ver, porque todos están, oye, es que no tenemos representantes. Le dije, vamos a ver la persona indicada. Todavía falta tiempo para la política, muy poco. Sí, sí, sí. Pero vamos a buscar cuadros que sean efectivos y el frente lo va a apoyar. Pero vamos a ir como candidatos ciudadanos, por ningún partido. Okay. Eso es lo que estamos tratando. O sea, no somos nomás los taxistas, abarcamos más, pero eso se los vamos a dejar en su momento, como les dije, sorpresa, para que vean que no manejamos un puñado de 20, ellos lo van a ver. Quiere que tiemble el Estado, va a temblar, porque cuando dañas a los obreros, a los campesinos, a los comerciantes, al taxista, al urbanero, ya estamos uniéndonos la mayoría, y ahí es donde vamos a salir a las calles a combatir. Para todo, que la luz, que el gas, que como siempre lo hemos hecho, la CROC siempre ha abanderado. De los antiguos, mi hermano Agustín, cuando él estuvo también, a ti te consta, que anduvimos en las calles, y eso lo retomé yo de hace 2 años y medio, con lo de las brigadas, y ahí andamos, y en esta vamos a eso también, vamos a levantar polvadera para que sienta el gobierno que sí sabemos luchar dentro de la legalidad y con la gente, porque la gente es el poder, ellos se olvidaron. Los que lo llevaron al poder y siguen ciegos, porque la única enfermedad que no tiene cura es el poder. El señor este cree que va a durar toda la vida de gobernador, igual los diputados son puestos pasajeros.
Exacto. Y para servir a la gente, no para servirse, que aprovechen para sus familiares y sus sigan amigos. Sigan robando, porque después de cuando sean las elecciones, nadie va a votar por ellos. Son 70,000 licencias de taxi que hay. ¿Cuántos? 70,000. 70,000. 70,000, más los urbaneros, que ellos trabajan esporádicamente en tiempos de invierno. Pero no son 70,000, son 70,000 familias, son 4 miembros por familia, son 280,000 gente. Ustedes, ¿no? Claro, y se va a notar el peso del transportista estas elecciones. Y el PAN ya no va a ganar. El PAN no va a ganar nada y no lo vamos a dejar ganar. Bueno, les decía que este señor, el diputado federal Santiago González, que es colega, no es periodista, y que conoce, ¿verdad? Conoce perfectamente la problemática, anunció aquí en la polémica el pasado viernes que él quería juntarse con ustedes para darles todo su total apoyo, ¿ya? Y además quiere traerles a un empresario, precisamente propietario de una plataforma igual o mejor que la de Uber o Didi, para ponérselas en bandeja de plata, o sea, de ofrecérselas, y si ustedes se llegan a entender, taxistas con plataforma, el Bronco ya no tendría forma de evitar que ustedes trabajaran. No había forma, ninguna otra forma, porque también tendría su plataforma, que es lo que está pidiendo en su ley. Entonces, sería algo de una sopa de su propio chocolate. Si ustedes lo están tratando de fregar con esas situaciones de en cuestión de que no tiene plataforma, pero nosotros sí, ya tenemos plataforma, papá, y ahora sí, búmbale. Vamos a ver lo que va a pasar. Pero esto lo tendríamos el próximo viernes. ¿Estarían dispuestos a venir a hablar aquí frente en la polémica con el diputado federal y con el empresario que ya viene a ofrecerles la plataforma? Ah, claro, sí, estamos abiertos. ¿Parece bien? Claro que sí. Bueno, pues el próximo, ¿cómo andamos de tiempo, mi Walter? ¿Nos faltan cuántos? ¿50 minutos? Vamos a leer más un mensaje, ¿no? Porque sí, la invitada no vino. Están entrando muchos. Pues dice que se perdió. Se perdió, dice, pero qué raro, ¿no? Pues le voy a decir, es que Rocío no debe de usar los Uber, no conoce el GPS, no conocen la ciudad, chocan con los postes, se van en A ver, dice Guillermo Rodríguez, tiene mucha razón el comandante, después andamos todos llorando, órale. Rubén Basaldúa Molleda, una ley con amplio favoritismo para las aplicaciones hecha para lo particular, debiendo ser una ley general, donde se aplique a todos los que se dedican al transporte urbano. Jesús Ibarra, el gran promotor de esta ley. Francisco Cienfuegos, por cierto, priista, privilegiando siempre a los que más tienen. Y próximo aspirante a la alcaldía de Monterrey. Henry Delgado, ¿y cuál es la postura de la CTM? Pues ellos también manejan transportistas. Él nos habla desde Colima. Cita Marville, el pasado 26 de diciembre, de la Alameda a los Sauces, me cobraron $600 un disque taxi seguro, el taxímetro demasiado alterado. Normalmente son unos $130, uno prefiere un Didi o un Uber porque... ¿Hasta dónde? Sale uno cuando... De Alameda, de la Alameda a los Sauces. ¿Dónde queda en Apodaca? Privada de los Sauces. San Pedro. ¿En San Pedro? No, ni 130. Bueno. No creo. ¿Usted se hace eso? No, nosotros no. Tú anduviste, pero no, nosotros, fíjate, cuando reiniciamos, el Tratado de Libre Comercio, que fue la Cruz de Honor, que a nivel mundial metimos los carros nuevos, 90, 92, 93, los Guía, los Urus, los Volkswagen, para trabajar, yo tenía una base en FM Norte, en Mitras Norte. Y cuando no había carros, yo me subía a una señora, el taxi, oye, aquí está la calle, iba, ¿a dónde va? Porque yo sé que hay taxistas y toda la vida tenemos que estarles estirando los... El buen líder tiene que estar sobre ellos. Sí. Porque les hablaba a la operadora y una carro, no iba. ¿Por qué? Porque iba 5 cuadras, 10 cuadras la señora y pues no querían llevarla. Y yo iba y los llevaba, yo me encargaba de esas carreras así y no les cobraba. Y así es lo que le decía yo a la... Y la tuve y no, yo te pago la carrera. Porque aquí es para darle el servicio. Claro. Si no, estaba yo, si lo volvían a hacer, Dios te ayude, búsquele por otro lado. Porque aquí se trata de dar servicio. Claro. Buen servicio. Y así teníamos mucha clientela ahí. Claro. Entonces, te tienes que hacer tu trabajo. Uh-huh. Yo cuando fui taxista, en mis tiempos,
A veces, una vez subí unas húngaras y no me pagaron. Ya todo el mundo sabía, se metían ahí en Tapia donde vivían. Y, le leyeron la mano. Le dije, no, pues, no pasa nada. Y había personas que, o sea, se les quedaba el mandado y ahí los tenía y el otro día, y aquí está. O se los llevamos. Y, claro que habla uno de gente buena, pero también sabemos que hay gente abusiva. Y eso por lo pocos sabemos. Se lo llevan. No, y son los que no nos quieren porque nosotros los somos estrictos, no, tienes que ser así. Uh-huh. Y por eso también ellos a veces, hay mucha gente, no nos podemos obligar a lo que no quieren, pero tampoco los pueden sostener ahí, bueno, pues que Dios te ayude, porque te va a meter en problemas. Claro, claro. Si 100 taxistas de una base son buenos y por uno te cae la bronca, te generaliza. Así son muchas veces las cosas. Sí, ¿no? Siempre la gente ve casi lo malo que lo bueno. Bueno, ahí está la chica de los sauces. Ah, ¿está hablando por teléfono? No, mandó mensaje. Mandó un mensaje que dice la cita de los sauces. Pero muchas dice veces... que le cobraron 600 pesos de la Alameda. A ver cómo. Sí, dice sauces en San Pedro. Pero muchas veces debe dice checar. Que solo porque no está en Monterrey, si no venía con nosotros, y decía, mira, que estoy aquí. Aquí está, Leo, pero muchas veces piensa que un carro verde, sí, pero que no tiene hay que ver de dónde era, piensa que es un legal. Por eso tiene, todos traen, perdón, todos sí. Traen la licencia, la tienen que traer ahí para que lo vea. Pero ustedes dan recibo, porque dice que un taxi da recibo, porque dice, solo porque no estoy en Monterrey, para mostrar el recibo que me dieron. Sí, no, taxi, no. Tiene taxi seguro. Mira, dice que tomó un disque taxi seguro. Taxi seguro, entonces es el Uber, un Didi. Pues, podría ser, ahí ellos sí. Es que se confunden, ellos no son taxis, son un servicio ejecutivo, no sé cómo le llaman. Pero sí estamos de acuerdo que los taxistas tradicionales en diciembre sí a veces, pero la mayoría de la gente ya lo sabe. Por ejemplo, la mínima es 30, les dan 50. Sí, pero ya son sus clientes. Es una vida. Sí. Y la dinámica pues, es todos los días. Entonces ella se refería a lo mejor a un. A lo mejor, pero. Día, bueno, ¿no? Porque dice ella que. Es que mucho. No, o sea, taxi seguro, dice mi señor. Okay. Taxi seguro. Léelo bien para saber qué dice. Sí, taxi. Taxi seguro, sí dijo. Pues bueno, es que. ¿Sí? Es lo que no saben los clientes. Deben de, el número de concesión, la cromática, ahí viene un numerote grandote. Entonces, ese es un taxi con su número de concesión. Pero muchas veces dice, es verde, es taxi. Y es un pirata, es un carro viejo, entonces debe checar bien, no todos son taxis. Bueno, sigue así, Marvin, ojalá que un día nos acompañe aquí, porque está muy, muy incisiva, ¿no?, en el tema, y qué bueno. Dice que ¿quién regula la tarifa mínima cuando son distancias cortas? Y antes que sigas, es 30 pesos. Sí, pero en la ley hay uno cuando hay acuerdo entre particulares. Si el cliente y el taxista se ponen de acuerdo, está bien. O sea, es un previo acuerdo. Como el acuerdo de las aplicaciones, ¿no? A ver, ¿qué preguntó? Tala dice, ¿cuál es la tarifa mínima así? ¿Cuál es la tarifa mínima? Bueno, depende, por ejemplo, si estás en alguna Soriana, hay una tarifa, porque ellos están haciendo fila, y es una tarifa mínima como hay en los bares, que hay una tarifa mínima de consumo, en restaurantes, en muchos eventos hay una tarifa mínima. Y en el taxi igual, pues, estás haciendo un punto, una base, que hay una tarifa. Pues, ahí está la agresita. A ver, para que nos explique mejor, ¿no? Aquí no, nuestras. Buenas tardes, ¿quién nos hace el favor de hablarnos? Hola, buenas tardes, mi nombre es Cita Martínez. Sí, Cita Martínez, ¿cuál es el problema? La situación, quería contar mi experiencia del día 26 de diciembre. De ahí de la Alameda tuve que tomar yo un taxi, traía yo maletas, no busqué otro taxi porque yo ya iba a llegar tarde a mi trabajo. Sí. Ya eran más o menos como las 7 y fracción de la mañana y yo tenía que desplazarme a mi casa, dejar mis cosas y ya me era imposible buscar un taxi o esperar un Didi. De hecho era lo que iba a pedir. ¿Y vio el color del carro? De los... ¿Mándeme? ¿Qué color era el carro? Blanco con amarillo, traía taxímetro, no traía una identificación. ¿No traía un número de atrás en la cajuela, un número grandote que es el número de concesión? Sí, traía, o sea, un taxi normal. Sí, era un taxi normal. Y apuntó el número de concesión porque con eso lo puede reportar en la agencia estatal. Y si es el concesionario, puede perder la concesión. O sea, eso no está permitido. No apunté, no
apunté, lo único que hice fue pedirle un recibo, porque, y como le comento, ya era tarde, yo tenía que irme a mi trabajo. Por ese motivo ya no me pude, en lo que entrar a mi casa a buscar una pluma, ya se me va el taxi, ¿sí? Pero sí, mi experiencia últimamente con los taxis, que pocas veces ya lo hago, de tomar un taxi, ya ha sido pésima. En ese servicio, porque ponen la música a alto volumen, les pides que bajes la música, que bajen la música, no lo hacen. Los topes, Dios mío, pareciera que van en autopista. Bueno, puedes reportar a la otra que, si en dado caso llega a agarrar otra vez otro taxi, apunta el número de concesión y si tiene una queja lo puede reportar a la Agencia Estatal de Transporte. De hecho, voy a tener la necesidad el 15 de este mes de volver a tomar taxi, porque no estoy, como les comentaba hace un momento por los comentarios, no estoy en la ciudad. Yo regreso para el día 15, primeramente Dios. ¿Dale el teléfono tuyo? Y ahora sí, ya voy a llevar a la mano una pluma y algo con que anotar. Sí, a cómo son, normalmente son 6 números del número de concesión, no es muy difícil. No. Y si tiene el recibo, si gusta dárselo aquí a los compañeros de la prensa y nosotros lo vemos, porque como quiere que checar ese chofer y ese carro, a quién pertenece, porque sí, a todos nos interesa, porque necesitamos mejorar el servicio, necesitamos ayudarnos todos. Te cuente con el apoyo... de nosotros. Yo sé que por una persona la pagan todos, pero desgraciadamente últimamente uno se encuentra con personas de esas muy seguido, gente que es muy abusiva. Ahora, otra cosa, a veces vas a una distancia corta y ellos te ponen la tarifa mínima que oscila entre ellos, unos te dicen 30, otros te dicen 40. Y no hay, no sé quién regule eso. Bueno, porque debe de haber una tarifa, tarifa específica, como el taxímetro en su defecto. Ah, claro, cuando usted va a alguna tienda, a un supermercado o hasta en un hotel, hay una tarifa mínima, pero siempre el taxista le tiene que avisar a usted y usted, si está de acuerdo, lo puede tomar o si no puede agarrar otro, pero siempre es previamente, porque en la ley se lo estipula ahí en el artículo 28 del reglamento que puede haber un acuerdo entre particulares. Si está de acuerdo con el precio, si no está de acuerdo con el precio, puede tomar otro. Okay. Ah, bueno, eso es bueno saberlo, porque por ejemplo, o sea, uno como usuario no sabe si el taxista se lo está sacando de la manga, o es que en realidad sí existe eso en algún artículo, ¿sí? Bueno, señorita, le pedimos un favor, tomen una foto al recibo y mándenlo por esta vía, y en el próximo programa, que sería el viernes, retomamos el caso y vamos a ver si verificamos de quién es el taxi, quién es el dueño de la concesión, etcétera, etcétera, y ya darle más información de cómo denunciar este tipo de personas. Ok, espero no haberlo tirado. No sé, pero si lo tengo, con todo gusto. Claro. De hecho, lo sigo yo a ustedes casi en todos sus programas. Muchísimas gracias. Entonces, en cuanto tenga, si es que lo encuentro, la verdad... no recuerdo si lo guardé o no, pero sí le pedí el recibo. Bueno, y yo se los hago llegar. Ya sabes. Que lo llego a tener. Gracias por vernos y gracias por tener confianza en nosotros. Muy amable. Cuídense mucho. Gracias a ustedes por tomar la llamada. No, para eso estamos, es nuestro trabajo. Gracias. Bueno, gracias, cuídense. Sí. Gracias. Adiós, señorita. Bueno, pues gracias, señorita, de veras, es increíble. No, pero que tengan el valor civil. Claro, en la confianza, además, lo que esté mal, pues hay que arreglarlo, hay que punto. Arreglarlo, el lado que sea, si es UV, si es DIR, si es tradicional. Digo, tampoco abusos, no se trata de eso. Los buenos y malos están estamos de un lado peleando para que haya buen servicio para el usuario y esas cosas tipo, esas son las que hay que arreglar. Muy bien. Porque luego la gente piensa, todos son iguales. Sí, no, ya no me subo en este, sí, lógico. No. Bueno, próximo viernes tenemos una cita aquí. Bueno, no puedo asegurar ese viernes, porque va a depender de la agenda del diputado, pero tentativamente el viernes, el lunes, sí. Pero sí, la promesa de él es venir, él quiere tomar la bandera de la defensa de los taxistas. Está pendiente una iniciativa a nivel federal con él, ya se lo había propuesto.
Acuérdense que hay él es de Tierra Libertad, salió de ahí, del sí, PT. Sí. Tienen taxis. Y hay otros taxis ahí, entonces por eso. Se bueno, trata nos de están ir. Informando que se acabó ya el tiempo. Nada más decirles, hoy manejé, se manejó una información en el blog Tinta en la Sangre, en el sentido de que Félix Coronado, el disidente, el que manejaba a los disidentes de la organización, que dividió a la organización de la CROC de Nuevo León, de la auténtica, acaba de presentar ya su renuncia. Ah, pues sí, que caro. No, tampoco, le sea mal a Félix, sí. Que le vaya bien, pero nos están informando ahorita que acaba de presentar su renuncia, ¿no? Porque sé que muchos gente de sindicato están viendo el programa, uh-huh, para que estén al pendiente. Pues estuvo malito, compadre. Sí, la última vez que lo vi, le vino a operar el corazón y pues que se sane. Félix es personaje a todo dar, sí, digo, ya sin sus broncas políticas es otra cosa, pero claro, como amigo es una magnífica persona. Uh-huh. Pues Dios lo bendiga y pues que la CROC claro siga creciendo, y el próximo viernes tenemos la cita, ojalá que sea el viernes, si no, lunes, okay, pero se trata de eso. Ah. Y nos despedimos con la forma acostumbrada, nos ayudan. Ya se la sabe. Esto fue una, dos, tres, y esto fue polémica. Gracias, coma frutas y verduras.